pérdida no significa que uno se olvide de la persona que falleció. El duelo sano consiste en encontrar la forma de recordar al ser querido y adaptarnos a nuestra vida sin su presencia. Hoy nos acompaña, hoy vamos a hablar de este tema que a todos nos ocupa, seguramente. ¿Cómo diferenciar esto del duelo y el luto? ¿Cómo la gente lo puede sobrellevar? ¿Cómo manejarlo? Sí, el duelo es el dolor que se siente por esa persona. Y no es simplemente cuando perdemos un ser querido. El duelo puede ser la pérdida económica, el divorcio, ¿no? Todo lo que sea pérdida nos cause dolor, eso lo llamamos duelo. Ahora, el luto es cómo manifestamos ese dolor a nivel social. Por ejemplo, el entierro, las misas, las novenas, ir al cementerio, eso es un luto, vestirme de negro, eso es un luto, cómo socialmente represento ese dolor que llevo ahí. Está marcada la diferencia entre un duelo y un luto, ¿cuánto dura cada uno? Por ejemplo, ¿cuánto dura un duelo? ¿Depende de uno? ¿Hay un tiempo? ¿Se puede hablar de un tiempo? Los psicólogos dicen de 1 a 4 años. Más de ahí, ya se considera un duelo para el otro. O sea que ahí tendría que ser realmente una psicoterapia. Un tratamiento, exactamente. Al principio la gente como siente ese dolor tan fuerte, siente lo que sea, siente ese deseo hasta morir, siempre busca terapia, pero realmente no es necesario, porque todos esos síntomas son parte del duelo. Ya si llevas 5 años y vivís y recordás a la persona y llorás como que fue el primer momento, ya tenemos que hablar de terapia realmente. O en caso de duelos violentos, ¿no? Traumáticos, pérdida de un hijo también. Sí, cosas que es muy difícil que se recupere una persona, ¿no? Es fácilmente. Mencionaste la más terrible de todas, creo. La pérdida de un hijo. Sí, porque tenemos el concepto que somos los hijos que debemos enterar a los padres, no viceversa. Pero realmente para la muerte no hay edad. Alex, me imagino que trabajando en un hospicio como trabajas y como estás todos los días, este tema es recurrente, todos los días se habla de esto. Imagino que el lenguaje que se utiliza también dentro del oficio sea como para que la gente de cierta manera entienda lo que puede ser un duelo, lo que puede ser un luto. ¿Cómo manejan eso ustedes? Hay un duelo anticipado, claro, que es preparar a la familia, ¿no? A la realidad que se está enfrentando y que ese paciente en pocos meses ya no va a estar con ellos. Yo realmente trabajo más cuando ya la persona pasa. ¿Por qué? Cuando la persona pasa, ahí está toda la intensidad realmente del duelo. Antes puede sentir el duelo, pero hay mucha negación. Entonces, tú llegar a la casa de alguien y decirle, prepárate porque tu ser querido se va a ir, es como un insulto para muchos de ellos, ¿no? Si pero porque iban la fe religiosa, iban la esperanza de la medicina, ¿no? Y la fantasía de las personas también. Sí, en el duelo se despierta ese espíritu de querer servir. Por eso se fundan muchas organizaciones después de que un ser querido muere a nombre de esa persona, y la parte religiosa se despierta en muchos, inclusive que fueron un poco incrédulos, se despierta. Y los que son crédulos, a veces esa rabia contra Dios se aíslan de la iglesia, ¿no? Porque se sienten que no era justo que Dios me quitara a mi hijo. Claro. Entonces, esa es la parte más. ¿Cómo haces para lidiar con estos temas tan duros en el día a día? ¿Te enfrías? ¿Te separas de lo que está pasando? Te lo pregunto a ti como profesional. Bueno, al principio cuando me ofrecieron la posición tenía mucho temor realmente, que es el que es injusto, ¿no? Claro. Y uno comete muchas brutalidades al no saber del tema, pero con el entrenamiento, la educación, ya uno, y también la parte educativa que ya uno tiene ayuda, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que estudié psicología y teología, le ayuda a uno a despertar esa sensibilidad para las personas. O sea, que es un trabajo que no es para todo, para cualquier persona. Por eso le preguntaba, ¿te enfrías mucho en el tema o te sensibilizas cada vez más? Hay situaciones en las que me sensibilizo, realmente. Sobre todo cuando son pérdidas de hijos, ¿no? Cuando una persona es de 80, 90 y eso, es la normal. Pero cuando es alguien joven, sí me sensibilizo un poco. O sea, esa parte humana continúa. Pero una vez ya salgo de la casa de la persona, ya voy a un mundo. Son temas delicados que me imagino tenga que bregar con ellos todos los días. Y obviamente las palabras a veces no alcanzan para llegar a tranquilizar a una familia, a una persona. No quiere expresar, no quiere ser como el que va a calmar la situación, el que va a quitar la tensión, pero no alcanza la
No, el consejo mío es, la persona, muchas personas me preguntan, ¿qué hago? ¿Qué digo? No diga nada. Dar un abrazo, estar ahí presente. Por ejemplo, el grupo de apoyo que nosotros tenemos es estar presente, un asesoramiento. Yo nunca digo, vamos a hacer terapia, no. Esto es un acompañamiento y un asesoramiento. Que un grupo de personas que sienten un mismo dolor, una pérdida, vamos a estar unidos para acompañarnos. Pues, buen tema hoy, esta mañana, un poco delicado, pero bueno, un tema que a la gente también le interesa saber, y sobre todo, cómo aprovechar esa oportunidad para hacer sentir bien a la persona que está atravesando un mal momento, un momento de duelo o un momento de luto, cualquiera de los dos. Ajá. Arles, y háblanos un poquito del lugar donde trabajas, de Heartland. Ahí solo se dedican a eso, ahí están los pacientes terminales. Es solo pacientes terminales. ¿Está aquí en la ciudad de Miami? Sí, estamos aquí en la ciudad de Miami. Perfecto. ¿Y tú trabajas como terapista? Coordinador de duelo. Coordinador de duelo, miren el nombre ahí. Alex Cardona, te agradezco mucho que hayas estado gracias, acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, las cosas que obviamente tenemos que pasar. Así estamos, la verdad. Seguimos. Presentado por Nexus Local Leader.